¿Tiemblas cuando tiene que llegarte la factura de la luz? ¿Te gustaría poder dejar de pagar hasta el 60% de la factura de luz de una forma muy sencilla? Conoce aquellos secretos que muy poca gente sabe y a partir de ahora empieza a ahorrar mucho dinero en tu factura de la luz. Empezamos con el primer truco. ¿Sabes cuánta potencia consumes en tu casa y cuánta necesitas? Si no lo tienes muy claro, voy a hacerte un símil que seguro que entenderás. Es como si en tu casa tuvieras unas tuberías gigantes de agua y tú solo utilizas el agua para beber agua del grifo. ¿Para qué quieres tuberías gigantes? ¿Para que venga mucha agua? Es innecesario. Pues exactamente pasa lo mismo con la electricidad. Si usas poca electricidad, ¿para qué tener una potencia muy grande? Este es el primer truco introductorio y es un punto clave. La solución es muy sencilla. Simplemente tienes que llamar a tu compañía eléctrica y pedir que te bajen la potencia a un valor que sea el que tú necesitas en tu casa, no más. No hay que gastar este dinero excesivo. Y una vez hagas esto, empezarás a ahorrar sin hacer absolutamente nada. Y vamos con el segundo punto. Tenemos que evitar que el aire frío o caliente entre dentro de nuestro hogar. ¿Y por dónde puede entrar este aire? Pues sobre todo entrará por ventanas y por puertas. Tened en cuenta que la gran mayoría de energía que gastamos en casa consiste en aclimatarla, es decir, en que en invierno esté caliente y que en verano esté fresca. Con lo cual, si conseguimos este aislamiento, veréis que vuestra factura de la luz se reduce muchísimo. Y vamos allá con el tercer punto. Busca en las páginas web de las compañías eléctricas de tu zona los precios que te pueden ofrecer. Ahora que ya lo tienes todo anotado, ya puedes saber cuál es el precio que te cobran y cuál es el precio que te ofrecen las otras compañías, tanto en términos de potencia como en la energía consumida. Coge estos valores que has anotado y multiplícalos por los valores consumidos en tu factura. Y voilà, ya sabes lo que te puedes ahorrar simplemente cambiándote de compañía. Perfecto, pues vamos al punto 4, que este es de los más sencillos que hay. Cambiando las bombillas podemos ahorrar hasta un 80% de la energía que consumimos en iluminación. Es decir, de cada 100 dólares o de cada 100 euros podemos pasar a pagar 20 euros. Es una auténtica locura. Y no solo eso, cambiando de bombillas halógenas a LED podemos también bajar el término de potencia y mucho. Y perfecto, ya vamos al punto 5. Apagan los aparatos y que no estén en stand-by. Y cuidado, esto también sucede con los cargadores de móvil o de ordenador, ya que cuando están enchufados, aunque no esté el ordenador o el teléfono móvil conectados, están gastando energía. Y llegados a este punto, debo deciros que quiero que vosotros seáis los protagonistas. Con lo cual, me gustaría que dejarais en vuestros comentarios vuestros secretos más útiles para que todo el mundo pueda aprovecharlos.